Venimos muy contentos, muy animados a tratar de posicionar al Estado de México como el destino número uno sin playa del país, a ofertar nuestra gran gama turística que son 9 pueblos mágicos, 22 pueblos con encanto y los 8 corredores turísticos. Vamos a firmar un convenio el día de mañana, martes a las 11 de la mañana con los estados de Oaxaca y Chihuahua, en donde ambas entidades federativas podrán comercializar y mandar a sus artesanos para que se capaciten y se profesionalicen. Tenemos 10 tipos turísticos en el Estado de México: cultural, gastronómico, artesanal, deportivo, de aventura. Y por supuesto, uno de los atractivos principales son los 9 pueblos mágicos que aquí están presentes.